aquí. Papá, mañana me puedes venir a recoger a la uni a salir. No, tengo faena. Pero si me dijiste que no tenías faena. Te he dicho que no, y punto. Mamá, ¿habéis mirado de comprarme el móvil nuevo? Que ya te hemos dicho que no te vamos a comprar ningún móvil. El tuyo funciona perfectamente. Pero si se me apaga y se me bloquea, si es que está roto, ya os lo he dicho. Que no tenemos dinero para caprichos. ¿Y el iPhone 6 nuevo de mi hermana qué? Estudia, gánatelo como se lo ha ganado ella. Estoy harto de vosotros. No me voy a reír. ¡Buenas! Hola. Hola, cariño. Hola. Siéntate, vamos a cenar ya. Sí. Mamá, mañana voy a ir al cine y a cenar con dos amigas. ¿Me podrías dar dinero? Claro que sí, hija. Con las notas que has sacado te lo mereces. No como el vago de su hermano. Ya, bueno. Nunca cambiará. ¡Max! ¿Ya has pensado lo que te dije de ponerte a trabajar? No tengo ganas de tonterías y ya sabes que no tengo tiempo con la uni. ¡No haces nada! ¡Ni estudias ni trabajas! ¡Y suspendes y pasas de todo! ¡No pienso pararte tus caprichos! ¡O te pones a estudiar o buscas trabajo ya! ¡Yo a tu edad ya tenía que estar buscándome la vida y trabajando! ¡Tú no haces absolutamente nada! ¡Se acabó! ¡Ya sabes lo que tienes que hacer! ¡Yo no pienso pagarte nada más! ¡Estoy harto de vosotros! Ana, ¿dónde está Max? Está en su cuarto. Como siempre, haciendo el vago. Hoy no le he escuchado hacer ruido. No está. Pues estará por ahí, ya vendrá. ¿Habéis visto a Max? ¿Hoy tampoco va a cenar? Yo no lo he visto en todo el día. En su habitación no estaba. Estará con sus amigos. Papá, si no tiene amigos. Bueno, ya parece. Qué raro que Max no haya llegado todavía. No te preocupes, hombre. ¿Si le ha pasado algo? Nah, hombre, te preocupes. Buenas noches. Buenas noches, cariño. Max no está en su cuarto y me estoy empezando a preocupar. ¿No ha dormido esta noche aquí? No. Ayer me dormí tarde y no ha dormido aquí. Sí, es muy raro porque no sabemos nada de él. No coge ni siquiera el teléfono. Tiene 19 años. Ya sabrá lo que hace. Ya vendrá. Max nunca ha hecho esto. Iré a la universidad, hablaré con sus compañeros. No sé. Igual está durmiendo en casa de alguien. Vale, pues ves, como quieras. Siempre va sola. Ah, sí, ayer me lo
clase, aunque tampoco recuerdo haber visto por la uni, porque también lo he visto muchas horas. Pues no lo sé, señora, no sé. Vale. ¿Quién coño era? La madre de Max, se ve como de las cosas. Vale, ya volverá. Bueno, va, llegas justo a tiempo, va. Ana estará a punto de llegar. Venga, vamos a comer. Está todo preparado. Listo. Vale. Estoy preocupada porque Max no ha ido a la universidad, me ha ido a clase. Tiene 19 años. Tiene 19 años, pero nadie sabe nada de él. Pero te preocupas demasiado. Vamos a comer tranquilamente, verás como no pasa nada. Pero si es que no tengo ni hambre. Y tú estás tan tranquilo, es que no... Lo hace para llamar la atención, no te preocupes, claro, verás cómo esta noche está aquí, voy a por la comida, que no, verás cómo está aquí, que no te preocupes. Es normal, yo le dije que bueno, que vale, que no pasaba nada, pero... Bueno, hablamos mañana, ¿vale? Venga, Ana, ¿sabes algo de Max? No sé nada. ¿Que no ha vuelto? No. Y sus compañeros no saben nada de él. Yo estoy cansada. Me voy a dormir. Mañana ya habrá vuelto. Buenas noches. A dormir. ¿Cómo que buenas noches? Mañana. Te acuestas como si nada. ¿Qué quieres? ¿Que quieres algo más? Quita hombre. Tu hijo lleva fuera 2 días de casa y tú estás tan tranquilo. ¡Otra ¿no? vez ya, con Max! Ya. ¡Déjalos! ¡Es mayorcito ya! ¡Hostia! Sí, sí. No te preocupes tanto. Seguro que está bien. Desde luego que tú no te preocupas. ¿Dónde vas con tanta prisa? Me voy a la pizzería, no aguanto más. ¡Estás exagerando! No, un poco. Pero bueno, tú misma, yo me quedo durmiendo. Vente aquí. Necesito ayuda. Mi hijo lleva 2 días desaparecido y no sabemos nada de él. Estamos muy... Cálmese, señora. Cuéntame qué ha pasado. Desde hace 2 días que no ha venido por casa y no es normal. Él no suele hacer estas cosas y es que... ¿No sabe nada de él? Nada, absolutamente. ¿No les ha dicho nada? No, a ver, he probado de llamarle al teléfono, no me lo coge. Los compañeros de la universidad no saben nada absolutamente de él. Supongo que se fue de madrugada. ¿Qué dice esa señora? Pero es que... ¿Tienen problemas en casa? No, supongo que no, a ver, que... No, pero por favor, ayúdame a buscar a mi hijo, que es lo que nos interesa ahora. Estamos perdiendo muchísimo tiempo y lo que interesa es encontrarlo. ¿Me va a ayudar? Necesito hacer ese tipo de preguntas, son muy importantes. Bueno, no sé, la verdad es que no sé si se fue de casa y no sé nada, absolutamente nada de él y no sé dónde puede estar. Bien, ¿ustedes le están prestando atención? ¿Y luego que soy una mala madre? No. Lo único que necesito es tener toda esta información para procesarla. Bueno. Últimamente no le hacemos mucho caso. No estudia. Pasa de todo. Nada que ver con su otro hermano. Sinceramente, señora, no me parece que esto justifique nada. Tenemos tiempo para todo. Es que no tenemos tiempo para todo. Y... Por favor, ayúdame a encontrar a mi hijo, que es lo único que quiero. Bien. Encontrar a mi hijo, por favor. Te ayudaré. Ayúdame. Antes es necesario que me dé toda esta información. Muy bien. Dígame qué necesita. Voy a ayudarla. Lo primero que va a necesitar va a ser una fotografía, lo más actual posible. Y necesitaremos los datos del chico. Creo que esto sería. Ahora márchese a casa. Necesita descansar y nosotros le mantendremos informado.
castaño y los ojos claros. De vestimenta, sus padres creen que va con una camiseta blanca y con una sudadera oscura. La policía ha iniciado el protocolo de búsqueda para estos casos y os rogamos que si lo veis, llaméis a la policía o al 112. Muchas gracias. ¡Mira! ¿Has escuchado las noticias? ¿Has visto la desaparición de Max? Esto es grave, ¿eh? Ah, sí, muy fuerte. Ya tengo que decir la culpa. ¿Pero cómo vamos a tener nosotros la culpa? El chaval estaba mal y ya. Lo hemos tratado fatal. Tenemos que hacer algo. Es que en el fondo es nuestra culpa. Bueno, pues lo publicaré en Facebook a ver si alguien sabe algo. Yo también. Policía, no nos llama. Vale, ya, me estás cabreando. ¡Vaya, no! Tú estás muy tranquilo, pero la culpa es tuya. Siempre lo has tratado como una mierda. ¡Ahora me echas la culpa a mí! ¡Cállate! ¡Joder! ¡Reacciona! ¡Es tu hijo! ¡Es tu hijo! ¡Ayúdame! ¡Es tu hijo! ¡Joder! ¡Estaba en casa de alguien, hostia! ¡Sí, va a estar en casa de alguien! ¡No, hombre, no! ¡Seguro! ¡Por favor, reacciona! ¡Que es tu hijo y no tiene nada! ¡La policía lo está buscando! ¡No tiene nada! ¡No tiene nada! ¡Ya lo está buscando! ¡No tiene nada! Echo de menos a Max. No ha dicho nada a la policía en todos estos días. La policía no sabe nada. Continúan investigando, pero no sabe nada. ¿Y si no sigue vivo? Digas eso. Él debe estar vivo. Tenemos que mantener la esperanza de que está vivo. Confiar en la policía y ser positivos. No digas eso, cariño, por favor. Mantén la esperanza de que tu hermano seguirá vivo, por favor. No la pierdas, por favor. Dime que estás vivo. Gracias.